哀れな魂、私の民になりなさい。 そうだ、混沌の神、ロキの娘、死の世界の女王、ヘル。 私は真剣よ。塔の安息を救ってあげる。終わりよ。死の香りがするわ。何が見える？愚かね。 Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están muchachos? El día de hoy vamos a hablar sobre lo que hemos visto el día de hoy en el directo. Nuevo personaje, Ragnarok Festival, Hela. Este personaje es atributo oscuridad, de hecho es la primera unidad Ragnarok con atributo oscuridad. Vamos a ver también que en el directo tiene más o menos como 71.000 de CC, ¿ok? Ojo, está haciendo reliquia y eso quiere decir que tiene muchísimo CC y estaría entre los primeros de los top de más CC en el juego. Ahora pasemos a revisar las habilidades de esta nueva Festival Ragnarok. Pasiva. Cuando Hela usa una habilidad o por cada aliado específico dañado por el uso de habilidades del enemigo en el turno del enemigo, aplica Origen del Dolor al enemigo durante 2 turnos y por cada Origen del Dolor aplicado al enemigo, aumenta todas las estadísticas de la unidad, o sea de Hela, en un 3% máximo hasta el 24% de todas las estadísticas aumentadas. Además, por cada aliado específico en la batalla, aumenta el ataque de la unidad en un 7%. La unidad es inmune al Origen del Dolor. Vamos a ver que los aliados específicos serían Ragnarok y o aliado desconocido. Origen del Dolor aumenta el daño recibido en un 5% y disminuye un 10% el HP restante al final del turno. Es muy parecido como si fuera tipo corrosión, más o menos. Pasemos a revisar su primera habilidad. Inflige daño de dolor en un 200% en bronce, 300% en plata y 500% en oro del ataque a un solo enemigo. Este efecto de dolor menciona de que al usar la habilidad, por cada origen del dolor acumulado en el enemigo, aumenta las estadísticas ofensivas en un 12%. Eso es increíble. Pasemos a revisar su segunda habilidad. Inflige daño en un 140% en bronce, 210% en plata y 350% en oro del ataque a todos los enemigos. Ojo, el skill 1 es en single target y la skill 2 es en área. Y disminuye la probabilidad y daño crítico del enemigo en un 30%, 50% y 80% en oro durante 2 y 3 turnos. O sea, en bronce 2 turnos, plata 2 turnos y en oro son 3 turnos. Pasemos a revisar ahora el ultimate. Aplica un beneficio a la unidad que aumenta el daño infligido en un 50% durante 2 turnos y aplica un beneficio a todos los enemigos que aumenta el daño recibido en un 50% durante 2 turnos. Luego inflige un daño en un 750% del ataque a todos los enemigos. O sea, todo lo anterior lo hace primero y luego recién viene el daño. Además de eso, cuando la unidad participa en la batalla y cuando algún personaje Ragnarok y o aliado desconocido muere, se aplica Líder de los No Muertos a ella misma. Ese efecto de Líder de los No Muertos dice que hace que la unidad ya no sea inmune al Origen del Dolor y cuando la unidad muere, revive con 1 de vida. Además de eso, elimina todos los orbes de ella misma.
y también una acumulación del líder de los no muertos. Ojito con esto, porque parece tipo la pasiva de la meláscula roja, ¿no? Es más o menos similar, pero ojo con lo que viene después. Este efecto no se activa si muere por reflejo, y el revivir se stackea hasta 3 veces como máximo, es decir, si muere algún aliado aplicable, ella gana este buffo. Si otro aliado aplicable vuelve a morir, ella gana otro buffo más y así tendría hasta máximo 3 revivir. A menos, claro, que vayas directamente ahí al inicio y no mates a nadie más y ella no gana nada de líder de los no muertos. O sea, la verdad, la han hecho bastante interesante a este personaje y ya me gustaría verla in-game, de una vez, gameplay al toque. Pero bueno, esa es la personaje festival Ragnarok. Ahora pasemos a revisar el banner de esta personaje Hela Festival Ragnarok. Miren ese personaje, Dios santo, increíble, nada mal, no me lo esperaba en absoluto. Este banner va a servir 100% a la gente que va iniciando, pero a la gente que ya tiene mucho tiempo en el juego, vamos a ver qué personajes pueden resaltar mucho más. Tenemos, por ejemplo, a la Dian Festival, hay gente que no la tiene todavía, otra gente poco dopeada, si en caso lo dopeas, mucho mejor todavía. King Festival, Gouter Festival, Escanor, definitiva, no me la esperaba en absoluto. Y bueno, Brunilda Roja, Freya Roja, Freya Verde, Tyr, tenemos a Tristán, de colado un poco, es desconocido, sí, pero un poco colado, ¿no? Tenemos aquí, por sorpresa, Miguelda Roja. Dios santo, pensé que jamás iba a salir otra vez. Tenemos también al personaje Tyr. Además de eso, las tres pilares de las bestias demoníacas, Miguelda Azul, Dona Roja, Yogur también por ahí. Merlín del Infinito, otro festival más en cuanto a Ban Purgatorio y Escanor Dagoán lo mismo. Pero bueno, gente, no me lo esperaba. Está bastante interesante, más aún todavía, para la gente que quiere iniciar en ese juego. Creo que con este banner, oh, Dios, qué buenísima, es muy muy bueno. No me lo esperaba. Pero bueno, gente, ya está. Es un banner de 900, obviamente es un festival. Así que se mantiene de esa forma el sistema de los festivales. Bien, chicos, ahora sí, pasemos a revisar lo demás de las notas del parche. Capítulo 7 de Ragnarok. Tenemos ahí a la reina Hela que hace su aparición, al igual que Odín. Vamos a ver también las skins para la nueva personaje festival, Reina Hela. Mucha ropa, mucha ropa. Muy bien. Tenemos también artefacto nuevo, que ahora mismo no tengo la traducción, así que ya luego lo verán. Y también reliquias nuevas de la Roxy Motosierra, no me lo esperaba. Tampoco eso me lo esperaba, pero vamos a ver. Aquí tengo las traducciones de las reliquias de ellas. Comenzamos con la personaje Lys. En PvE otorga un 50% de ataque a todos los aliados por 3 turnos. Los materiales son del ciervo. También tenemos la reliquia de la Roxy Motosierra. Por cada aliado humano que participe en el campo de batalla, las estadísticas básicas incrementan en un 3% y un 30% el daño crítico. Para poder crearse esa reliquia necesitarías materiales de Nidhogg. Así que bueno, ya saben, dragón por aquí y ciervo por acá. Ajá, tenemos también, bueno, ya saben eso. Esto no importa mucho. Tenemos también lo que es el Five Festival Top 100 de élite. Bueno, Wallet Packs. Packs, packs y más packs para poder comprar. Y aquí tenemos login nuevo, muchísimos diamantes, ¿eh? Muchísimos diamantes de bono de inicio de sesión. Tenemos también una multi gratis, ok, con 30 diamantes más. Quiere decir prácticamente como si fueran tipo dos multis gratis, más o menos, con más materiales de evolución. Yunques ahí, me faltan yunques. Muy pocos martillos dana, muy poquitos. Y 5 nos dan, danos 10 porque con 10 recién nos piden para poder hacer un grabado. Tenemos también lo que es el evento de la ruleta. Ok, los materiales que vamos a conseguir son esos de acá.
Ya, ahí están las recompensas. Tenemos también lo que... Ah, cierto, sí. Una nueva batalla especial contra las gigantes. Ya. Por aquí abajo tenemos las recompensas y la tienda de intercambio. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Ajá, esto lo estaba esperando. Evento de deseos de artefacto. Eso más que nada es importante para las personas que les falte alguna carta de algún artefacto que quieran completar. Así que aquí pueden conseguir si tienen un poquito de suerte. ¿Ok? No van a conseguir muchas, pero algo por ahí van a poder conseguir. Muy bien, tenemos también esto, lo clásico, y de hecho esto me gusta, me agrada bastante que esto llegue siempre, ya que esto beneficia bastante a la gente que va a iniciar en el juego, o está más o menos por ahí tambaleando con los materiales, y estas cositas benefician muchísimo. Bueno, la gente que tiene tiempo, bueno, la verdad no tanto, no tanto, al inicio al menos, level 1, level 2, no tanto, pero ya por ahí level 4. Ya es un poco más importante, ¿no? Porque hay buffos ahí para el final boss. Y también seguramente para alguna bestia demoníaca, cosas así, ¿no? Muy bien. También tenemos evento de finalización del capítulo de Ragnarok. Abres un pergamino, creo que es. Y ahí vas a conseguir más diamantes. Y aparte de eso, creo que completamos el capítulo 6 y nos darán 30 diamantes más. Porque se viene un capítulo nuevo y se termina el anterior. Entonces, si lo completas, hay más diamantes. Mazmorra de gran recompensa, Ragnarok en Fuerte Solgres, me parece. Recompensa. Ah, mira. Vamos a conseguir eso acá. Pero tampoco es que sea gran cosa, ¿no? Evento de intercambio, lo del King, como siempre. Qué bueno que vuelva. Lo único malo es que vuelven y vuelven, pero ya hay pocos colgantes SR. Ya antes teníamos un montón y R igual. Pero están dando muy poquito de esos colgantes que ya se me están acabando casi todos. Y estoy seguro que mucha gente ya está cero eso aquí. Cero, cero, cero. Tenemos también Hog Pass de la Elizabeth. Este Hog Pass va a servir también para la Elizabeth LR, ¿eh? Por si acaso. Porque esta es la Elizabeth normalita, la que no tiene lo que es un Hog. Entonces, esta de aquí va a servir para la Elizabeth LR. Para Elizabeth verde y la Elizabeth también tabernera. Así que es un buen Hog Pass porque se usan para varios personajes. Y se va el de Tyr. También están esos de acá. Ok. Y bueno, creo que eso es casi todo. Bien, los anuncios en si juegas en emulador o en celular. La ruleta de 3 pasa a 5 y el gacha ese de 1 pasa a 2, ¿no? Para el tema del summon gratis. Evento de batalla. Ah, cierto, eso de aquí va a aparecer, o sea, la gracia o la unidad que usen los enemigos. Vas a poder verlo al inicio de la batalla, al menos para que aparezca por ahí y digas, ah, ya sé qué cosa tiene. No hace falta que estés dando clic y veas uno por uno. Y aquí también, función de tomar captura de pantalla. Me imagino es para ocultar tu nick y no sé, pues no colocas a tu personaje favorito. Algo por el estilo. Luego de eso, había visto por aquí, no había algo tan mejorable con notoriedad. Esto es más que nada para Guild Wars. Y luego de eso, ah, sí, adición de la función de Super Despertar. Ya saben, este es fácil de entender: pones signo más estrellas y en un solo golpe ya lo consigues. Pero claro, debes tener también los materiales. Y de hecho, debería haber algo más también. Con el tema de esas monedas, la verdad que no es tan fácil poder conseguir muchas monedas y más aún la gente nueva. Creo que donde más se le dificulta a ellos es en cuanto a las monedas de los super despertares. Y más aún que ellos apenas tienen sus personajes 1 de 6. O sea, les va a costar un ojo de la cara, al menos al inicio, si van por ahí subiendo los super despertares. Otra cosa más importante es en cuanto a la eliminación masiva de los materiales sagrados, o sea, las reliquias de la colaboración. Si no lo usas, se van a eliminar, así que ten mucho cuidado. Aparte de eso, tenemos también que la Yelena pasa a gacha 2. El Meliodas, creo que es el boxeador, pasa también a lo mismo.
y la de Lati, ¿ok? Y al final colocan el tema de la Reina Hela, que pasa obviamente al tema de este Giro Arena, ¿ok? Listo, eso es todo. Se vienen los equipos para Giro Arena con la nueva Reina. ¿Por qué estoy hablando? Giro Arena con la nueva Hela. Ajá, eso. Bien, gente, yo me despido de este video. Espero que les haya gustado. Síganme en Twitter, por favor, que ahí coloco casi prácticamente todo el tema de la información. Ahí está la gente opinando y todo lo demás. Así que ahí siempre estamos comentando. Así que, por favor, síganme por allá. La gente le encanta el tema del banner. Increíble. A ver si llegamos a los 10.000 seguidores, ¿no? Sería bueno llegar pronto. Nos vemos, chicos. Hasta una siguiente ocasión.